Muy buenas tardes. Primero que todo, un saludo muy especial a todas ustedes. Un saludo muy especial a mis colegas de gobierno, el señor canciller y las distinguidas damas que están en la mesa principal. Y sobre todo, un gran abrazo a doña Elena y a, ¿cómo se llama el grupo? Mother, Sisters and Friends. Bueno, doña Elena, muchas gracias. Me hizo menear el esqueleto un poquito, ¿verdad? Ahí está, un aplauso para doña Elena. Yo tengo que confesar una gran admiración por ustedes, a pesar de que no las conozco personalmente. Cuando yo estaba joven y no había puente sobre el río La Estrella, ahí en Pensur, creo, yo venía a Cahuita y tenía que dejar, yo no tenía carro, pero había que dejar el carro o el bus, lo que fuera, de este lado del río en Pensur, que lo cruzaban a uno en una lanchita. Usted sí se acuerda, ¿verdad? Tan joven, estaba chiquitica. Y lo pasaba en una lanchita, si acaso una panga, y había un solo vehículo al otro lado, un camión Hino, y lo llevaban a uno hasta donde uno fuera. Y había una señora que se llamaba Miss Rachel, que tenía una casa a la pura playa, a la pura par de la playa en Cahuita. ¿Se acuerda, señora? Y había un comisariato de un señor de origen chino, Lam, ¿cómo si se acuerda? De un señor chino de origen Lam, y unas poquitas casas. Y Miss Rachel nunca, a pesar de que yo era un adolescente, 16, 17, 18 años, nunca me cesó de impresionar. Levantada en la madrugada, cocinando, trabajando todo el día para sus hijos. Y nosotros, que éramos unos chiquillos que veníamos de San José a disfrutar Cahuita, cuando Cahuita no era un destino turístico, era nuestro secreto. Nunca se me olvidará la capacidad de trabajo, la decencia, la resiliencia, la dignidad y la elegancia de esa santa dama que se llamaba Miss Rachel. Desde entonces me di cuenta que la mujer afrocostarricense es un ejemplo más de talento femenino, de orgullo, de dignidad, más allá de limonense, de dignidad costarricense. Lo vi con mis propios ojos. Y siempre pensé que mujeres como ustedes y como Miss Rachel y tal vez como mi mamá, a los que la vida no les puso una cuchara de plata o de oro en la boca al momento de nacer, lo que necesitan y quieren no es que les regalen nada, es que las dejen trabajar, las dejen producir, les den un empujón en algún momento de la vida con trabajo, oportunidad de educarse. Ustedes son mujeres valientes, son mujeres que están capacitadas para enfrentarse al mundo siempre y cuando nadie les atraviese la carreta. Aquí debe haber unas 50 mujeres, todas asombrosas, que vieron en el INAMO, según oímos a doña Paulette, que vieron en el INAMO una de las oportunidades, no la oportunidad, no la única manera de salir adelante, una de las oportunidades en el menú que les da la vida, y que
trataron de hacer lo mejor para explotar sus capacidades y muchas han logrado transformar ideas en emprendimientos, a la vez que ustedes mismas se convirtieron, siempre lo han sido, pero aún más en ejemplos de diligencia, valentía, responsabilidad para todas las mujeres de Limón, de la provincia y del país. Entiendo que 15 de ustedes ya tienen su propia empresa, ¿es cierto? Ya no tienen que pedirle permiso a nadie para vivir su vida. Ya no dependen de nadie más que de ustedes mismas. Es muy lindo vivir en familia y en pareja, pero cuando es una relación igualitaria, cuando uno tiene y ustedes tienen opciones de ejercer su libertad, su dignidad y su independencia. Yo sé que ustedes producen cerámica, cremas artesanales, alimentos. Ese es un gran ejemplo para el resto del país. Yo quisiera pensar que programas como Avancemos Mujeres, Organización, Liderazgo y Empresariedad van a ayudarlas a ustedes a desarrollar sus habilidades y con eso promover una mayor reactivación económica de la provincia. Pero ¿saben qué? Esa frase que tengo yo de maña de decir, al final del día, doña Polet lo dijo de la manera en que yo lo veo. Doña Polet dijo en palabras sencillas y directas lo que dijo Mahatma o Mohandas Gandhi, uno de los líderes más admirables del mundo. Gandhi dijo: la mejor manera de imaginar su futuro es fabricándolo, no es esperándolo. Pónganse a fabricar su futuro, les digo yo a los jóvenes de este país. Doña Polet, me llevo sus solicitudes en una cajita que me va a llevar tamaño rato leer. Yo siento que necesitamos trabajar en esta provincia muchísimo más. Hemos estado trabajando incluso antes de venir aquí, reuniones con los diputados de la Comisión Caribe, pero no reuniones para hablar, reuniones con los 6 alcaldes. Ahí me gustaría ver una alcaldesa, pero bueno, yo no soy el que decido, soy respetuoso de la independencia y de los procesos democráticos. Pero reuniones con los 6 alcaldes, ¿qué vías vamos a pavimentar? ¿Cuándo le pasamos los patios del Incofer a la Municipalidad de Limón? Pero ya con fechas. ¿Qué vamos a hacer para mejorar la conectividad? No lo vamos a hacer en algunos casos con fibra óptica, en otros sí. Lo vamos a hacer con satélites. Y yo creo que Limón lo que necesita es, aparte de más personas como ustedes, que el gobierno abandone el abandono y olvide el olvido en que ha estado esta provincia. Me voy viéndolas a los ojos con compromiso, pero también con esperanza, porque aquí hay enaguas de sobra. Que Dios bendiga a cada una de ustedes, que Dios bendiga a sus familias, que Dios bendiga a Limón y que Dios bendiga a esta maravillosa Costa Rica. Muchísimas gracias.